Con el final de la primera temporada de la bioserie de Luis Miguel, algunas incógnitas sobre la vida del cantante han vuelto a tomar relevancia. Tal es el caso de la reacción de Luis Miguel al enterarse que su padre había fallecido. De acuerdo a una entrevista que el periodista Chucho Gallegos otorgó al programa de Primera Mano, El Sol tomó la muerte del gran villano de la serie producida por Netflix como naturalmente lo haría cualquier hijo al enterarse de la muerte de su padre. A él se lo informaron, él estaba trabajando creo que en Sudamérica y le informaron de eso, pero Luis Miguel estaba muy sentido con él, explicó el periodista. Al cuestionarle si el artista viajó a ver a Luisito Rey o su rencor le impidió sepultar los restos del que fuera su padre y mentor, Gallegos comentó, finalmente sí llegó a Barcelona que fue donde se murió, en el hospital de ahí, y llegó, pues era su padre, como sea. De igual forma, el periodista confirmó que Luismi sí se vio afectado por el deceso de su padre. Claro, desde luego, pues es su padre, uno puede tener diferencias familiares, pero finalmente es la sangre. Por eso Luis Miguel debe tener una serie de emociones internas, que lo vemos a veces aislado, a veces a la defensiva, concluyó. Luis Rey falleció a finales de 1992 en un hospital de Barcelona, debido a una supuesta neumonía fulminante. Más noticias en MSN Luis Miguel, su vida en fotos.